alone down South Buckingham and meet some friends of mine. Ahí estás, Kyle. Iba a preguntarte si tú y tu hermano querían ir a jugar bolos. No, papá, por favor. Acabo de comprar Call of Duty Advanced Warfare. Aquí ya jugaremos. Es un día libre. ¿Realmente quieres pasarlo adentro mirando un televisor? Por favor, papá. Estuve esperando esto toda la semana. Y es un momento para unirnos. Es bueno para nuestra relación. Bueno, juro que nunca entenderé a los niños de hoy en día. ¡Sí! ¡El nuevo Call of Duty! ¿Quieres bajar a jugarlo? ¡Me! ¡Ike! ¡Tenemos todo el día para jugar Xbox! ¡Mamá y papá se van! Más tarde, ¿sí? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo están, bros? Me llamo PewDiePie. Estamos jugando Call of Duty Advanced Warfare. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Me están disparando, bros! ¿Estás viendo a alguien jugar Call of Duty y comentarlo? ¡Baja, PewDiePie! ¡Hay muchas balas! ¡Y debo correr! ¡Debo esconderme en el búnker! ¡Ah! ¡Pero, Ike! ¡Puedes bajar y jugar el juego! ¿No es mejor que ver a un sujeto de YouTube jugándolo? ¡Me! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Oh! Escuela Primaria South Park. Chicos, es una locura. Lo único que hace mi hermanito es mirar en YouTube a ese PewDiePie jugando videojuegos. Juro que no entiendo a los niños de hoy en día. ¿Qué es ese PewDiePie? ¡Googlealo! Es un tipo de Suecia que tiene más de 30 millones de suscriptores en YouTube. No lo sabíamos, pero es la celebridad más grande para los niños. Me parece absurdo. ¿Gana millones de dólares jugando videojuegos con ese nombre? ¿Por qué? Porque ni siquiera es entretenido. Es decir, es como un refrito de mierda, ¿no? Lo que le gusta a los niños de hoy en día es tan solo mierda refrita. Este sábado, en el Pepsi Center, son las mujeres del rock. Miley Cyrus, Iggy Azalea, Nicki Minaj, en el mismo escenario, una noche con la presentación especial del holograma de Michael Jackson. Recaudados para la lucha contra el gluten en África. Es una noche de puro estrógeno. Boletos en venta. Sí, soy yo. Te dije que no cantaré en el concierto. Vamos, son todas grandes artistas. Oye, yo utilizo muchos arreglos de postproducción para que mi sonido sea así, ¿de acuerdo?